Bienvenidos y bienvenidas al Oficio de Vivir, el programa que te muestra las historias de los destacados y las destacadas del Diario de la República. Hoy conoceremos la historia de Martín Duplessis, un piloto de Villa Mercedes que ganó la primera edición del South America Rally Race. Hola, soy Martín Duplessis, piloto de moto, de Rally Ride, motocross, enduro. Bueno, tengo 30 años y la verdad que feliz de hacer este deporte. Mi carrera deportiva sobre la moto empezó a los 3 años y medio, cuando mi papá cayó con mi primer motito, una Yamaha Piwi, y desde ahí hasta el día de hoy, los 30, nunca me bajé de la moto, así que empezó muy temprano mi carrera deportiva sobre la moto. Un día normal mío, previo al Dakar, en preparación, empieza a las 8 de la mañana, entrenamiento en el gimnasio, donde un entrenamiento especial para la moto con Leo Imone, donde entrenamos juntos. Luego vengo, me baño, estoy un rato en el negocio. Después de estar en el negocio, la una cerramos, salgo a entrenar en bici, a pedalear, depende del día, donde tengo que hacer unos 60, 70 kilómetros de bici, o si no, me toca moto, depende cómo esté armada la rutina. Y luego de la noche, en preparación, volví al NACR y hacía un deporte al gimnasio y hacía un entrenamiento más funcional o más aeróbico, o si no, salía a trotar, depende de lo que me tocara en el día, si me tocaba moto, bici. Así que ese era mi día, y bueno, después de la noche, llegar a casa, cenar y dormir. Ese era, o estar un rato también en la tarde en el negocio cuando se podía. Pero bueno, esa era mi vida normal, antes de un Dakar o previo, antes de mi preparación para llegar al Dakar. Bueno, el equipo fundamental son mi viejo, mi vieja, mi hermana, que son los que están siempre, los que me acompañaron desde que empecé. Después viene mi mecánico, Guille Lucero, que es el que compartimos, viajamos mucho también todo el tiempo, para ir que tenemos charlas en toda la carrera. Él también, una falla de él, me deja fuera a mí. Después viene, bueno, mi entrenador físico, Leo Imone. Viene el apoyo de la gente que me ha apoyado tanto, que eso es algo increíble. El equipo, hoy en día estoy con la gente de Med, que siempre me abrió las puertas, estamos. Después el nutricionista Fernando Lombardo, son muchos los que estamos trabajando, kinesiólogo, Damián Giraudi, son el apoyo de la gente, de sponsor. Creo que todo en equipo forma un equipo, la Municipalidad de Villa Mercedes, Bigliones, el Biglione que están, me acompañan, y bueno, son muchos, el equipo en sí se forma en sí, es un equipo grande, Daniel Delfino, que es mi preparador, entrenador de moto. Son un equipo grande que por ahí siempre te olvidas, pero bueno, son los que están siempre, han estado todo el tiempo a mi lado, en mi vida, me han acompañado. Y hasta el día de hoy, a pesar que sea un momento duro, difícil, ellos siguen al lado mío apoyándome, y eso es importantísimo. La verdad es que en el rally vivimos muchas cosas buenas, tanto en el Dakar, las clasificaciones y después, bueno, después de una lesión grande que tuve en el Dakar 2019 en mi mano, me dejó afuera un año y unos días de meses de competir, de estar en mi moto con problemas. Muchos me decían que no iba a poder andar más en moto, pero bueno, volvimos. Y mi primera carrera después de eso fue el Sudamérica, así que era la primera edición que se hacía en Argentina. Y ganarla y después de haber pasado tantas complicaciones, la verdad que fue algo increíble. Y bueno, ahora seguir por la próxima. La verdad que nunca soñé con que iba a estar en el Dakar, siempre lo veía algo imposible por el presupuesto. Cuando era chico, mi cabeza estaba en el motocross y pensaba en eso, y muchos me preguntaban si iba al Dakar y decía que no, que igual lo veía imposible, cómo eran los costos, cómo era toda la preparación. Y el día que se me da, que decido con mi familia intentar poder ir, era complicado porque yo era piloto motocross, tenía que tener una aprobación de rally de que yo podía estar en el Dakar. Bueno, el primer año intentamos, hicimos una carrera y no se pudo. El segundo año fuimos con todo, ganamos el Dakar Challenge, que eso me llevaba directo al Dakar, con media inscripción paga, y la verdad que ya me ganamos un lugar, que sería algo increíble llegar al Dakar ganando una copa y siendo un mejor piloto amateur de los que no habían participado del Dakar. Y luego después viene el Dakar Serie, que lo ganamos, que me convertí en el primer sudamericano a haber ganado esa competencia, y eso me dio otro pase completo al Dakar, así que en un año ganamos un pase y medio, una inscripción y media, que los costos son carísimos.
Y bueno, fuimos al Dakar sin pagar inscripción, todo fue mucho más fácil, con ayuda de un equipo MED, con ayuda de mi familia, la gente de acá de Mercedes, de San Luis, apoyándome. Y poder estar, la verdad que era un sueño que en el momento que no lo podía creer, primero íbamos con la idea de terminarlo, dar la vuelta y después íbamos a mitad de Dakar, queríamos ir para adelante y estar entre los 20 mejores. Y ese fue mi primer objetivo. Después, bueno, vinieron Dakar mejores donde terminamos 15, hemos estado peleando entre los 10 mejores, rompimos una rueda. Otro Dakar, en una etapa quedamos cuarto. Habíamos hecho una buena etapa, veníamos teniendo buen resultado, corté la cadena de mi moto, pero siempre los pudimos terminar y estar entre los 17 mejores. Así que fue una experiencia increíble, siempre quedó ese sabor, porque en mi último Dakar me rompo mi mano, y corrí 4 etapas con la mano fracturada, y bueno, ese siempre quedó el sabor de poder volver y estar con lo mejor. Este año es imposible, pero vamos a entrenar todo el año para poder estar en el 2023. Obviamente que el Dakar, para estar en el 2023, se prepara desde hoy. Así que estamos en eso, estamos con ese meta, con ese objetivo de poder volver al Dakar y volver con lo mejor y poder lograr ese top 10 que siempre soñamos. Una vez que estamos en la competencia y pasamos esos momentos extremos de frío, calor y lluvia, bajo cero, la verdad que es increíble lo que se sufre. Entre los pilotos nos miramos y decimos estamos locos, pero termina la carrera después de 15 días dejando todo donde es. Terminas matado, estás pensando del próximo Dakar de volver a estar o volver por la revancha o mejorar la posición o lo que hiciste ese año. Así que el Dakar se prepara año tras año. Es una carrera que lleva mucho tiempo en preparación y pocos días de competencia. Es una sola, creo que no podés. Es una carrera donde no podés cometer errores porque cometer el error queda fuera del Dakar. Pero bueno. La preparación es mucho la cabeza, la confianza, estar en lugares, hacemos 700, 800 kilómetros por día en el medio del desierto, estás por lugares donde no hablas con nadie, donde tenés problemas en la moto y los tenés que solucionar. Creo que la cabeza es importante y la experiencia de tener varios Dakar se te ayuda aún más. Así que es una carrera que se prepara todo el año y es dura tanto en físico, tanto en presupuesto, tanto en logística, en todo. La verdad que y no es solo el piloto, sino es un equipo que somos todos los que estamos participando. Uno va arriba de la moto, pero desde afuera también se trabaja y se trabajó también todo el año. Ahora la nueva modalidad cambió. Siempre nosotros llegamos de correr los más rápidos, 4 de la tarde, 5, demoramos mucho. En el Dakar se viven 2 Dakar igual. Está el que llega a esa hora y está el que llega a las 10 de la noche, a las 9, el que sufre otra cosa. Nosotros lo sufrimos, pero yo creo que la otra forma se sufre más. Y llegábamos, el momento era llegar al campamento, bañarnos, comer algo, alimentarnos. Y de ahí ver la hoja, en ese momento nos daban la hoja, nosotros ese apenas llegamos, nos daban la hoja ruta del día siguiente, donde la teníamos que pintar, marcar, modificar para ver los peligros, con los colores nosotros nos dábamos cuenta qué iba a pasar o no. Y entonces llevábamos, perdíamos 3 horas más o menos de. Llegamos a las 5, 5 y media ya habíamos almorzado todo. Tipo 8, 8 y media de la noche terminamos de hacer la hoja porque llevaba mucho tiempo. Teníamos el briefing que eran las modificaciones, para ellos había que modificar cosas, nos daban las modificaciones. Recién ahí teníamos otra hora más. Y bueno, siempre, y cenar y siempre lo más antes posible podernos acostar es lo fundamental. Pero en el Dakar, durmiendo bien, dormíamos como mucho 5 horas por día, era muy poco. De ahí para atrás, depende del día si te complicaba o llegabas con algunos problemas o tenías algún inconveniente o te demorabas por algo o por ahí por un golpe, si iba a que te hicieran masaje o algo, se te hacía todo mucho más tarde y dormías 2, 3 horas por día. La verdad que eso también es duro, se duerme poco, pero bueno, hay que estar bien organizado para dormir. Pero hoy en día la modalidad cambió, no te dejan pintar más las hojas. Las hojas se dan 20 minutos antes de largar y bueno, yo creo que ahí ya ganas 4 horas para poder descansar mucho mejor. Vamos a una pausa cortita y ya volvemos con más El Oficio de Vivir.
Si querés revivir la historia de Martín y otras más de los destacados y destacadas del oficio de vivir, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en la página del diario www.eldiariodelarepublica.com. Sería un sueño para todos los argentinos, todos los sudamericanos que vuelva acá al Dakar. No es lo mismo en Arabia, no, la gente no lo sigue, no tiene la pasión que tiene todo Sudamérica. No me toca ir a Arabia, pero todos los pilotos lo dicen, amigos. No se vive eso que se vivía acá, que uno iba a largar y tenía tanta gente, o llegaba a Argentina y se encontraba con tanta gente, o en los caminos iba cruzando gente por todos lados, en Bolivia, en Chile, en Paraguay, la verdad que fueron Perú, increíbles esos lugares, la gente, el fanatismo. Y hoy en día, bueno, se ha perdido eso. Ojalá Sudamérica mejor y pueda volver después de tenían 5 años en Arabia. Pero bueno, uno nunca sabe. Tenemos mucho terreno, mucho lugar en Sudamérica para que se vuelva a hacer otro rally distinto y mucho mejor. Así que uno sueña con que vuelva el Dakar y sería para todos los sudamericanos mucho más fácil. Meta, sueño, es volver al Dakar, estar entre los 10. Y mi próxima competencia ahora, tengo que terminar el campeonato argentino de rally cross country, que la última tuvimos una rotura de motor y me quedé afuera. Así que estamos a día de participar la tercera fecha del campeonato argentino de rally cross country, después viene Mendoza. Y bueno, terminar el año con unas competencias también de enduro, a ver si llegamos a algún campeonato argentino de enduro. Y para estar preparado para el próximo SAR Sudamericano Rally, que va a ser en febrero de 2022, que es una competencia más grande que vamos a tener. Y de ahí estar preparado todo el año, firme, para ver si buscando el tema de presupuesto, haciendo todo bien para poder estar en el Dakar 2023. Así que esos son los objetivos, esos son las metas, esos son los sueños. Tenemos mucho el año que viene, 2022, quiero hacer un buen año de entrenamiento, correr el campeonato argentino, el SAR, que lo primero va a ser el campeonato del sudamericano rally, correr todo el año el campeonato argentino rally cross country y todo el año el campeonato argentino enduro, poder estar peleando en todo para poder llegar al Dakar 2023 de la mejor forma. He tenido la suerte de poder estar en Honda HRC como satélite, entrenar con los pilotos, después de ser cooficial de Francia. La verdad que el entrenamiento en moto es mucho, pero bueno, también eso es un riesgo porque uno está arriba en la moto entrenando, dando todo para llegar bien al Dakar y también está donde puedes tener una caída y viene la elección, donde no puedes llegar bien al Dakar también, ¿no? Que me ha pasado en varios Dakar que he llegado accidentado, complicado, pero bueno, por suerte hemos podido lograr. En tema de comida hay que adaptarse porque en el rally comemos, tenemos muy pocos tiempos de alimentación. Cuando terminamos la etapa, 5 de la tarde recién nuestra comida, el almuerzo salió nuestro, después de la noche, después de dormir y bueno, a las 4 o 3 de la mañana, depende de la etapa, cómo empieza el enlace, empezamos de vuelta, así que hay que hacer hay que acomodarse con el tema de comida y porque uno tiene que estar siempre 100% rendir y obviamente lo que es durante el año uno está preparado y haciendo las cosas porque también se pierde, la idea de no perder tanto peso. Yo en mi primer año perdí como 8 kilos en el Dakar. Fue algo increíble, pero bueno, era mi primera experiencia. Todo se aprende de ahí y para los próximos que no pasará lo mismo. Sí, la verdad que cuando estuve con Honda me hicieron aprender. Con mi mecánico Guille Lucero también hemos aprendido, me han enseñado. Hay cosas que sí se pueden solucionar y otras no. Pero bueno, uno de los problemas es cortar una cadena que algo sencillo me pasó en la arena, no tenía herramienta para arreglarlo. Los otros pilotos me dejaban su herramienta que venían más atrás y sin tener llaves, sin tener piedras, sin tener nada, los argentinos pudimos solucionar y terminar esa etapa la cadena. Se cortó, las motos vienen son eslabones con remache, es difícil, pero bueno, lo solucionamos, terminamos y en el momento se te pasan 10.000 cosas en la cabeza, pero siempre hay que ser positivo, olvidarse de que estaba entre los 10, entre los 12 mejores, solucionar ese problema y bueno, conformarse con terminar por toda la gente que nos ha apoyado. Son dos distintos tipos. El de enduro está acostumbrado a andar en todos los terrenos. Para ir en motocross siempre uno tiene un circuito donde sabe que siempre el circuito va a ser el mismo, es duro, es imposible, es raro que sea un circuito de mucha piedra y uno está acostumbrado, pero bueno, también los manejos son distintos, siempre un complemento de los dos, porque el del motocross es mucho más agresivo. Tiene otras cosas que el enduro no tiene y el endurista tiene otros favores que el de motocross no tiene. Para ser completo tenía que ser fuerte en los dos, entrenar bien en motocross, entrenar bien en enduro
y obviamente también teniendo rally, porque es un complemento en rally lo más completo de todo, porque necesitas del enduro, necesitas del motocross, necesitas mucha navegación, mucha concentración, que por ahí en el motocross o en el enduro no lo tenés, en el sentido de si te agrega un complemento más de navegar, que muchos pilotos por ahí es difícil, o muchos no le agarraron la parte de navegar, y eso es un 40% de la carrera de rally, saber navegar, tener confianza, saber leer bien la hoja, porque eso también, mientras más rápido lea la hoja y más seguro sea, más velocidad va a tener y más rápido va a ver la nota, y eso es importantísimo en lo que es rally. En mi carrera tengo más de 10 fracturas, en el rally he tenido golpes fuertes, pero por suerte han salido, le he sacado barata. Y una de las complicadas que fue en el Dakar 2019, doble fractura en mi mano, que bueno, yo seguí corriendo igual y eso me hizo se me complicó más para el momento después, tuve que hacer injerto de hueso, todo, así que fue bastante complicada y eso me costó mucho volver, agarrar confianza, incluso hasta el día de hoy tengo algunos problemas que bueno, siempre trataré de solucionarlo y darle para adelante y no rendirse. En el tema de rally hay otras provincias que son mucho más favorables. Fiambalá tiene una de las zonas más duras del Dakar, es más, sabemos ir a entrenar ahí, hacemos entrenamiento, curso. El Niwil Mendoza también tiene muchas dunas, que eso es bueno, por ahí no es tan completo como Fiambalá, pero bueno, hay otras provincias, Salta, hay otros lugares que tienen mucho mejor el lugar, o así mismo para el enduro hoy en día es mucho mejor San Luis que Merced, porque ahora no tenemos cerro, no tenemos montaña, no tenemos nada, no tenemos piedra. Pero bueno, acá hay motocross, hay su terreno más blando, creo que en sí igual uno tiene que ser completo y entrenar en todos lados. Diferencia en sí es por el Dakar hoy en día, el deporte rally extremo más fuerte, rally ride, es lo número uno, porque también está el campeonato argentino, el campeonato mundial de rally, y el SAR es un campeonato que se hizo después que se retira el Dakar Sudamérica, empezó el SAR, que es un sudamericano de rally, que todos los pilotos que todos sudamericanos que no podían viajar Arabia o se les complicaba podían hacer el campeonato este año va a ser desde el norte Argentina al sur, pero bueno, próximo año también van a cruzar a otros países como Chile, quieren Uruguay o Paraguay, están en ese tema, está creciendo año tras año y haber ganado esa edición, la primera, fue algo increíble. Esto va creciendo y si no vuelve el Dakar, esto va a ser un mini Dakar, diríamos. Pero ya hoy en día cuenta con el apoyo del Dakar, cada piloto que quiere participar en el Dakar tiene que competir esta competencia, terminarla, así que es una competencia que día a día va a crecer, cada vez va a ser más fuerte, y bueno, ya es sudamericano y esto va en busca de países, de otros lugares, de otra forma, y que se siguen sumando gente, pilotos, pero va creciendo y es una edición muy importante lo que tenemos todos los sudamericanos. Por ahí en un momento, cuando uno es chico y va pasando por cada etapa, no se da cuenta de eso. Pero después de mi accidente, de no poder volver al Dakar, de no estar, de que se complique todo por la pandemia, uno empieza a ver lo difícil que era estar en un Dakar. Porque por ahí hay chicos que me dicen, ¿cómo hiciste para llegar? O ¿por qué un presupuesto tan grande, tan difícil? Y hoy en día no poder estar en un Dakar se siente, se ve, y la verdad que en el momento estaba viviendo mi sueño. Logré cosas increíbles y sigo con la cabeza de querer seguir logrando, no bajarme, pese a que sea todo difícil, no bajar los brazos, pelearla y poder estar y poder seguir y que no desaparezca mi nombre o que no desaparezca en el rally, para que los equipos oficiales sigan viendo que estoy compitiendo, estoy en actividad, siempre soñando que puede necesitar un piloto, puede haber una baja de un piloto antes del Dakar y que me llamen, por eso uno quiere estar en actividad todo el tiempo, uno sigue soñando. Y he vivido muchos sueños, pero estar en Honda oficial, HRC, compartir esas cosas, ver esas cosas, la verdad es que llegar de dar una vuelta y cubierta todo nuevo, la moto, las suspensiones, ver cosas de oficiales de fábrica directa, algo increíble que yo creo que en el motocross, en el enduro jamás lo hubiera llegado y lo llegué en el rally. Llegar ayer con oficial, fábrica y probar moto que iban a salir en 2019, estamos en 2018, hacer testeo, verla cómo funcionaba, viví cosas increíbles, anduve por lugares increíbles, así que bueno, gracias a Dios pude cumplir muchas partes de mi sueño, pude estar en el AMA, pude estar en muchos lados que siempre soñé, siempre fui cumpliendo, lograr el campeonato argentino, lograr el Dakar, lograr
tantas cosas y bueno, y hoy día sigo soñando, no me conformo, así que podemos lograr muchas cosas más, así que estamos trabajando por eso. Todavía no se termina un sueño, todavía no se termina la ilusión, así que vamos ahí. Nos reencontramos el próximo lunes a las 21 horas por Canal 13 San Luis para revivir más historias de los destacados y las destacadas del oficio de vivir.